asusta, se asusta. ¿Eres de aquí de Cáceres? No, estoy estudiando aquí en Cáceres. ¿Estás estudiando en Cáceres? ¿Has venido al Woman a disfrutar de él? Claro, sí. Todos los años. Ah, ¿cuánto tiempo llevas? Llevo 5 años aquí en Cáceres y no me pierdo ninguno. Ninguno. ¿Has visto que la fiesta vaya más, que vaya mejorando? Sí, claro, cada año mejor. Cada año viene más gente. Más gente, más público, sí, hacen claro. Más talleres. ¿Participas en alguna de las actividades? No suelo participar porque, no sé. Pero te dedicas más a otra sí, cosa. Sí, aquí, a estar aquí en el ambiente y el eso. El ambiente, el botellón, etcétera, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muy amable, gracias. Hola. Gracias. Coño, como... ¡Ay, tus huevos, Juan Diego! Estamos aquí con un participante del Woman 2011. Juan Diego. ¿Vienes de dónde? De Albalá. Bueno, vivo aquí. Vienes de Albalá del Caudillo. Sí. Ya no, ya han cambiado el nombre. Ya no hay Caudillo. Ya no. Bueno, acá has venido al Woman. A divertirme. Ya a divertirte. Y a ver la música. Bueno, hoy no hay, pero mañana sí. Me habían comentado tus compañeros que venías expresamente buscando hembras. No, hembras no. No. No, porque yo estoy casado ya. Ah, que ya está. ¿Cómo va a estar casado un tío tan joven? Estoy casado. ¿Cómo? ¿Qué sí, me dices? Me tiene agarrado ya, que no. Ah, bueno, que estás un poco rejuntadillo, ¿no? Venid para acá, que soy un poco cobarde vosotros. Sí, sí. A ver, venid aquí. Venid. ¿Eh? Bueno, cuéntame, ¿qué grupo has venido a ver o qué es lo yo que...? Yo he venido a ver principalmente a Fito y Fittipaldi, pero es que no viene. Hostia, estás equivocado de... Me he equivocado, pero bueno, ya me he equivocado de concierto. Ya, sí. Oye, ¿y cómo ves el personal? ¿Hay buen ambiente? Sí, hay buen ambiente. Sí. Y bueno, buena gente, porque aquí no hay ni peleas ni nada de eso. Aquí somos todos buena gente. Aquí somos todos buena gente. Oye, ¿en Albalá ves Antena Cáceres? ¿Eh? ¿Antena Cáceres? No, pero aquí en Cáceres sí la vemos. Sí la ves. ¿Y qué te parece la cadena? Bien. Bien, ¿no? Sí, algunas veces cuando salen los partidos de fútbol y eso los veo. Ah, ¿eres futbolista? Sí. Ahí está. Sí. Pues muchas gracias y que os divertáis. Gracias, venga. Madre, mira, si te veo, hija, que te quiero ver la tele. Así sabe tu padre que estás en un sitio seguro. Mi madre se cree que mira, mira qué don. A ver, somos Antena Cáceres. Ah, vale. Allí no se ve. Ah, vale. Bueno, estamos aquí con una chica de Villafranca que no quiere que sus padres la vean. De todas formas, lo vamos a colgar en YouTube por si acaso lo pueden ver. Oye, ¿qué has venido a hacer algo más? Pues a pasar el día con los amigos y eso. A disfrutar. A hacer música, sí. ¿Habías venido alguna vez a algo más? Sí, el año pasado también. Este es mi segundo año aquí en Cáceres. ¿Es tu segundo? ¿Pero estás estudiando o vienes de fiesta? No, estoy estudiando aquí. Ah, estás estudiando. Oye, ¿y qué tal es la vida de estudiante en Cáceres? Pues muy buena porque... Estamos vamos. Te da vergüenza. Oye, la amiga. La rubia. Esta amiga tuya. Sí. También es de. Sí, es de mi pueblo y está en mi piso. A ver, pues voy a hablar con ella. Vamos a ver. Que, oye, qué chica más guapa, ¿eh? Ya lo sé. ¿Eh? Ya lo sé, dice. ¿Eh? No tiene abuela. Bueno, va. Cuéntame. A ver, ¿habéis venido a ver algún grupo expresamente al Woman? No, nada. Lo que pasa es que el año pasado vinimos, nos lo pasamos muy bien, pues este año repetí otra vez. Y ya está. ¿Y venís las dos solos o venís con algún grupo? No, venimos con gente de clase, con gente del pueblo también, y aquí nos juntamos mucha gente. Y de los pueblos alrededor también. Oye, ¿es cierto que se liga mucho en el Woman? Claro. ¿Ah, sí? Pero con los hippies esos no. ¿Y qué tendrá el que tienen los hippies algo? Porque no nos gusta, no sé, otro con la gente normal. Un hippie bien lavado es un buen hippie. Bueno, vale. Bueno, vale. Bueno, pero tú, este año, ¿cómo ves tú esto de ambiente? A ver, por ahora flojito, porque también es el primer día, no sé. Sí. ¿Vienes a ver algún grupo en especial o te da igual? No, me da igual, a mí la música me da igual. ¿Tú vienes a la fiesta? Bueno, pues que aproveche. ¿Con mi hermano? ¿Tu hermano? No. ¿Sí? ¿Sois hermano? Sí. No, pues no os parecéis, ¿eh? ¿Por qué salió él más alto que tú? De madre somos hermanos, de padre no sabemos. Eso dice. Bueno, ¿qué habéis venido a buscar al Woman hoy, jueves? Hoy venimos a buscar fiesta, pasárnoslo bien y... Diversión, alegría... Sí, sí, ahí siempre el Woman nos lo da, ¿no? Y si cae alguna chica por medio, bueno, pues... Sí, lo que surja. Se caiga, se recoge, hombre, se va a hacer daño. Digo que como buenos hermanos repartiréis luego todo, ¿no? Sí, todo. Casi todo. Es cierto que él liga más que tú, ¿no? No. No, venga, es falso. Es falso. Coño, pero él tiene mejor apariencia y tal, ¿no? Yo tengo más humedad. Ah, tú le das a la lengua. Tú le das a todas, ¿eh?
Oye, pero ¿venís a ver algún grupo expresamente o os da igual? Nosotros escuchamos todos los conciertos, la verdad. Tenemos a eso. Aquí se va a dormir la gente. Metan ya caña, ¿no? Tenemos ahí a eso, hombre. Oye, ¿sabéis que esta noche actúa el Fari, ¿no? Aquí en la Plaza Mayor. El Fari, yo he estado 2 metros bajo tierra, como actúa el Fari. Oye, que hay gente que todavía piensa que vive, ¿eh? Sí, pues sí. Un poco inculta la gente, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Bueno, de momento vemos que no hay mujeres alrededor, no. Está la cosa tranquila. De momento no, de momento. ¿Cuándo vas a empezar a entrar en acción? Bueno, empezaremos a entrar en acción a medida que vaya cayendo el sol. Que se ven menos las facciones, ¿no? Tú eres ave nocturna. Claro. Bueno, pues que lo paséis bien los dos hermanos y disfrutéis del Guema. Pues muchas gracias. Muy amable. Venga, gracias. Hasta luego. No, que a ti no te vamos a grabar. Ah, bueno. No te preocupes. Yo no sé nada del Woman. Oye, ¿qué hacemos aquí en el Woman en este año? A ver. Bebé. Bebé, disfrutar, ya está. ¿Habéis venido a ver algún grupo en especial o algo? Sí, el de Riggy. Nosotros solo venimos a beber y a celebrar el cumpleaños de Laura. Es verdad, el cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, ¿cuántos años ha hecho, Ella. No, te lo pregunto a ti a ver si lo sabes. ¿Cuántos años ha hecho quién ella? 23. ¿23? Ah, muy jovencita. ¿Qué te han regalado las amigas? A ver. Pues todavía nada. ¿No le habéis regalado nada todavía? No, es el martes. Lo estamos celebrando solo, ya tocará el regalo. Ah, oye, ¿y qué vaya? ¿Poner entre todas, por ejemplo, 30 euros para hacerle un buen regalo? 50. Son muy poco para nosotros. 50. ¿Acaso 50 o 60? 50 o 60, ves echando cuenta, ¿eh? 50 o 60. ¿Y luego qué tenéis pensado regalarle? Por ejemplo, una noche de hotel con algún buen chico. Con el novio, mira. Ah, que está ahí el novio. Perdona, hombre, perdona. Que íbamos a meter la pata. Pero realmente, ¿qué habéis pensado regalarle? A ver. Ni puta idea. Una cámara, ¿no? Una cámara. Hombre, nosotros somos alumnos de imagen, o sea, estamos estudiando. ¿Ah, soy alumno de imagen y sonido? Bueno, pues ¿a quién le doy el micrófono para que siga? A ver. Hombre, nosotros somos los que teníamos que estar con la cámara. Ah, vosotros teníais que estar con la cámara. Venga, vamos. ¿Quieres cogerla? ¿Quieres cogerla? Venga. Adán, déjasela. A ver qué trabajo nos hace esta chica. A ver qué trabajo nos hace. Bueno, está haciendo ahora un plano abierto, pero no trabajas con el zoom ni nada. Se hace falta. Es que esta, la verdad, que no la hemos tocado mucho. Esperamos que serán como todas. Sí, serán como todas. Oye, a ver los enamorados, un besito. A ver los enamorados, a ver. Cuéntanos, ¿qué le vas a regalar? Ah, hombre, eso no se puede decir porque lo va a escuchar hasta aquí. No, si esto no lo va a escuchar ella. No, que va. ¿Cuántos años lleváis juntos? Es secreto, uno y algo. ¿Uno nada más? Sí. Pues este va durando, ¿eh? Más que el otro, ¿eh? Claro que sí. Sí. Es mejor persona. Hombre, claro. ¿O es mejor en otros lados? En todo. Hostia, qué bien estás quedando. Hostia, ya ves, ¿eh? Oye, ¿es tu primer Woman o llevas ya varios? Ah, muchos años ya. Sí, eres de aquí, de Cáceres. Sí, lo día a diario estoy aquí ya desde hace mucho tiempo aquí. Mucho tiempo, ¿qué estás estudiando? Estudiando. Sí. ¿Qué tal es la vida de estudiante aquí en Cáceres? Pues muy buena, la verdad, sí. Es una ciudad tranquila y tiene fiestas y tiene y todo. Todo lo que quieres. Tiene de y todo. Y luego todo a costa de los padres. Bueno, sus becas los primeros años también. Dura. Y luego ya vamos tirando. Bueno, porque lo paséis bien y disfrutéis del Woman, ¿eh? Vale, gracias. Venga.